Hola cabros, este es el tutorial de ¿Quién mató a Marilyn? Bueno, empezaríamos con el tutorial de ¿Quién mató a Marilyn? Esta es una canción que está por la nota La. Por esta misma nota vamos a empezar la intro tocándola de la siguiente manera. Solo es marcar un La a este ritmo. Siempre con la uñeta para abajo. Y luego pasaríamos al riff de la intro como tal, que sería el siguiente. Lo tocaré muy lento para que lo puedan ver mejor y lo dividiré en partes. La primera parte sería esta. Ahora la segunda parte. Para terminar haciendo lo siguiente. Y después. Todo de manera lenta que iría de la siguiente manera. Luego pasaríamos a la estrofa, que la estrofa tiene la siguiente nota, sería un La. De esta manera, luego vendría un Do sostenido, luego un Re, que sería la misma figura, solo que todos los dedos un espacio después, luego un Si menor, y terminaríamos con un Mi. Eso se repite un par de veces hasta llegar al coro, quedando de la siguiente manera la estrofa, con este ritmo. Bueno, ahora pasaríamos al coro de la canción, que el coro de la canción está por Re. Sería un Re. Y luego pasaríamos un La. Que también lo podemos hacer acá. Y de nuevo La. Luego de nuevo Re. Y ahora en vez de ir al La, vamos a un Mi. Lo vamos a hacer acá. Otra cosa también que hace el Claudio Narea en la versión del Estadio Nacional es que entre medio del La y el Re hace lo siguiente. Hace solo eso. Después las partes que vendrían de la canción serían iguales a las que ya le he enseñado, o sea, después vendría de nuevo el coro, de nuevo la estrofa y eso. Hasta que después del segundo coro, la canción hace un Mi, dime, dime, dime quién fue, y luego se hace lo mismo que hicimos al principio de la canción, o sea, el La. Y esa sería como la entrada al solo. El solo sería de la siguiente manera, siempre se tocan estas figuras que serían triadas. Esta sería un La, empezaría de la siguiente manera. La, luego iríamos a un Do sostenido, luego a un Re, luego un Si, luego un Mi. Acá puedes hacer lo siguiente. Solo le agregas esta nota. Volvemos a hacer casi lo mismo.
vendría así. Pero acá se tocan las cuatro primeras cuerdas, incluyendo la primera. Y luego vamos al mi. Hacemos cromático para abajo. Hacemos cromático hasta el do, sostenido. Lento sería de la siguiente manera. Recuerda siempre hacer esto del slice. De nuevo slice. Y volvemos a hacer el coro. Luego así hasta llegar al final, que sería lo siguiente. Solo sería marcar un la, un re, un mi. De nuevo, la, re, mi. De nuevo, la, re, mi. Y terminamos marcando un la, como lo hicimos al principio de la intro. Y luego un la 7. Solo eso. Bueno, este ha sido el tutorial de esta canción. Espero que te haya ayudado en algo. Nos vemos.